Hoy tenemos la oportunidad de compartir un diálogo con el doctor Kyung-suk Cho. Él pertenece a Endicott College en Estados Unidos. Endicott está ubicado en el hub universitario por excelencia en Estados Unidos, donde hay universidades de primer nivel, entre ellas Harvard, Yale o Princeton. Y en este sentido, Endicott lo que nos ofrece en esta oportunidad es una posibilidad de intercambio de altísima calidad académica para el estudio de las violencias y de la seguridad en toda América. Es quizás la primera iniciativa que tenemos de vincularnos desde América Latina, con América del Norte, con universidades de Estados Unidos y de Canadá, para que juntos podamos analizar cuáles son las nuevas dimensiones de las violencias y de la victimización, como por ejemplo todas aquellas afectaciones del cibercrimen, y de qué manera poder, a partir de estos estudios, proponer a las autoridades que tomen decisiones en materia de investigación criminal, persecución de criminales y obviamente finalmente la sanción y pena hacia los mismos, si así correspondiera. Entonces, desde este punto de vista es que nosotros pretendemos aunar esfuerzos de profesores, investigadores, alumnas y alumnos que se puedan sumar a lo que nosotros llamamos Consorcio Panamericano para el estudio de las violencias y el análisis de la seguridad. Esperamos que la Universidad Nacional de Río Cuarto, con todo su talento humano, pueda sumarse y así tener distintas miradas que podamos todos juntos plantear soluciones y transformaciones a estos problemas que hoy nos están afectando particularmente a nuestras niñas y a nuestros niños. Y entonces, en ese sentido, es que la mirada social y comprometida de la universidad pública y transformadora seguramente va a estar presente en este tipo de proyectos. ¿La conformación de este consorcio está en proceso entonces? Estamos en este momento organizando el consorcio. Es una organizar una red tiene toda una serie de pasos que deben darse en Estados Unidos. Este tipo de proyectos deben estar registrados para que finalmente las universidades institucionalmente y formalmente puedan sumarse a este tipo de iniciativas colectivas. Entonces, estamos justamente invitando en esta ocasión a la Universidad Nacional de Río Cuarto para que pueda sumarse a este proyecto.